Quejarse no solo arruina el día de todos los demás, también arruina el día del que se queja. Yo creo que entre más nos quejamos, tal vez más infelices somos. Pero eso, el quejarse no niega lo que nos pueda estar ocurriendo, o lo que nos molesta, lo que nos hiere, lo que nos ha pasado, o quizás eso a lo que no le encontramos solución. Aquí en este lugar, que está al lado de una cañada, de un barranco, desde aquí se escucha bajar el agua cuando hay invierno y se escuchan las campanas de viento que mueve la brisa. Aquí hace ya varios años oraba mi madre y aquí he pasado momentos íntimos con Dios. Es como un sitio sagrado para encontrarse consigo mismo. Es un lugar físico a donde acudo para quitarme la queja, y cuando me doy cuenta que estoy en la queja es mejor para agradecer y conversar con Dios. Con esa figura universal, con ese gran espíritu o como tú lo quieras llamar. Fue de las primeras cosas que construí hace ya más de 25 años. Pues me pareció importante tener cerca de la casa un lugar íntimo. Y yo recuerdo que siendo niño mis abuelos también tenían en un rincón de su casa un sitio de oración, si se quiere llamar así. Yo no sé cuáles son tus credos o qué fe profeses, pero me parece importante ser muy respetuoso de lo que cada quien sienta y de lo que cada quien piense. El llegar a este lugar siempre me recuerda que soy responsable de muchas de las cosas que me pasan en la vida, y que si vengo aquí no es para quejarme, sino para agradecer y renovar mi comunicación con Dios. Hay una oración judía que dice así: Oh guardián de Israel, que no duermes ni reposas. Somos el pueblo de tu pasto y las ovejas de tu mano. Envuélvenos seguros en tu amor. Y si en vuestro dolor y soledad y en los momentos de desolación nos desviamos de seguirte, no nos dejes, fiel guardián, sino acércanos a ti. Y hay una oración que se la escuché a una amiga cristiana. Dice más o menos estas palabras: Dios, ayúdame a irradiar la luz que proviene de tu Santo Espíritu. Aléjame de la corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor y de la ira. Escucha mi oración, oh Señor Jesús, porque en mis fuerzas no está poder resolver mis conflictos. En cambio, cuando eres tú el que actúa en mi vida, todo sale mejor. Pero aquí en este lugar también hay un sitio para Buda. Y para la paz interior hay una oración budista que dice lo siguiente: evocando la presencia de la gran compasión, llenémonos nuestros corazones con nuestra propia compasión hacia nosotros mismos y hacia todos los seres vivos. Oremos para que todos los seres vivos se den cuenta que son todos hermanos y hermanas y que todos son alimentados por la misma fuente de vida. Al lado de mi cabaña de madera, donde trabajo frecuentemente, tengo unas banderas viejas de colores, banderas tibetanas, que representan los cinco elementos del budismo y que me regaló hace muchos años un gran amigo que fue a escalar el monte Everest. Y hay una oración tibetana que también se refiere a la paz y que dice así: que la paz armoniosa bendiga esta tierra, que sea siempre libre de enfermedades y de guerra, que haya cosechas y que aumente el rendimiento del grano, que ningún pensamiento pervertido encuentre la entrada a mi mente, que todos mis pensamientos siempre sean piadosos. Y mi madre, que venía todas las tardes aquí a este lugar y se arrodillaba frente a la imagen de Jesús todas las tardes, repetía: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y en el Islam hay otra importante oración, es muy cortica. Y dice así: en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, alabado sea Alá, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados. Y en mi último viaje a Japón, hace ya 3 años, tuve la oportunidad de subir hasta el monte Fuji, monte sagrado, monte considerado Dios para los japoneses. Y allí conocí esta bella oración shintoísta. Oh divinidades reunidas en la planicie más alta del cielo, les invocamos junto con el Dios, el gran Padre de todos nuestros antepasados. Se lo pedimos a ustedes, señores dioses de la purificación, que en el momento sagrado comparezcan en la colina, ahuyentando nuestras impurezas y purificándonos. Que este lugar sagrado me acompañe siempre para llamar, pedir y agradecer. Las anteriores son distintas formas de orar de acuerdo a las creencias de cada quien. Pero, ¿cómo son tus oraciones? ¿Qué tal si respetas la forma de orar de cada quien? ¿Cómo sería si reflexionas si estás en la queja, o en el agradecimiento, o en la petición, o la simple comunicación con tu espiritualidad? Creo que cada cual tiene su propia definición de espiritualidad. Y cada quien busca respuestas a preguntas muy profundas sobre la vida. Y por lo tanto, pues, indaga sobre quién es, quién soy yo. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y quizás, ¿a qué vine a este mundo? Hoy, en este ratico, solo quiero plantear que frente a lo que te pueda estar pasando en tu vida en este instante, en un gran número de ocasiones las respuestas no están afuera, sino en esos caminos internos que cada quien uno decide transitar con respeto, con humildad y sin el juicio de tal o cual religión. Sí quiero hacer una invitación, y es a mirar con los ojos de la libertad de encontrar dentro de ti mismo las respuestas a tu oración y entender que hay tantos caminos hacia Dios como personas, porque cada quien es libre de encontrar su espiritualidad. Buen coaching, amigo de este canal. Y si te hizo sentido esta reflexión, creo que la oración, independiente desde qué lugar se haga o desde qué palabras se invoquen o se verbalicen, cuando brotan de lo profundo y lo divino de cada uno de nosotros, conecta con ese gran espíritu que te hace sentir paz, ecuanimidad, respeto y en especial te trae luz en esos momentos de oscuridad. Que ojalá al final del día y en cada amanecer no haya excusas, ni explicaciones, ni remordimientos, quejas, dramas o culpas, sino gratitud por cada error del que se aprende y el mismo milagro de la vida que nos acontece. Y que entiendas que todo lo que te ocurre a ti y a mí es para algo, y que cada persona que se cruza en tu camino y en el mío algo trae para enseñarnos. ¿Quién serías si dejaras de quejarte? ¿Quién serías si dejaras de criticar
y juzgarte o juzgar, tal vez este sea el momento de aceptar tu vulnerabilidad, arrodillarte, rendirte y pedir luz para ver lo que hoy no puedes ver. Luego de hacer lo que responsablemente consideres que debas hacer. Que el camino se abra ante ti. Que el viento sople ligeramente detrás de ti. Que el sol brille cálido y suave en tu rostro. Deja que la lluvia caiga suavemente en tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te mantenga y te dé la fuerza que necesitas ahora. ¿Qué tal si olvidaras las cosas que te entristecieron y recordaras las cosas que te alegraron? Thank you.